Bueno, estamos aquí en la ciudad de San Lorenzo, en este caso, con la recorrida Cachi Martínez nuevamente visitando todo este departamento. Bueno, sí, y de alguna manera cerrando esta campaña donde de verdad que hemos querido ser propositivos y hemos planteado como eje el concepto de unidad, entendiendo que la semana que viene tenemos que estar todos los justicialistas detrás del objetivo de construir un camino de paz, pero también una alternativa para los santafesinos de progreso. Hemos comentado, hemos dialogado con los vecinos acerca de nuestra iniciativa del boleto educativo gratuito, del plan Primeros Pasos para que nuestros jóvenes tengan una oportunidad de empleo. Hemos dialogado con ellos sobre Santa Fe Conectada, esta posibilidad de que a través de las redes consigamos justicia social 3.0. Hemos planteado salud 24 horas para que los dispensarios estén abiertos todos los días. Conjuntamente con todos los justicialistas vamos a dar con el socialismo respecto del tema de seguridad, detrás del objetivo de construir una legislación donde de una vez por todas los santafesinos dejemos de estar enrejados y podamos vivir seguros y en paz. Cachi, recorriste toda la provincia en esta campaña, que ya estamos a días nada más. Contanos qué te dicen los vecinos, qué dicen todos los santafesinos que estuviste recorriendo a lo largo y a lo ancho de esta provincia. Bueno, mucha preocupación y muchas dificultades vinculados con un gobierno nacional que, vuelvo a insistir, Macri ha hecho mucho daño al poder adquisitivo de la gente, al empleo, y de manera especial ha hecho mucho daño a la provincia de Santa Fe, aumentando las retenciones, eliminando el fondo sojero, eliminando el subsidio al transporte, que ha hecho prácticamente imposible bajar en colectivo, pero bueno, también con la esperanza, ¿no? Con la esperanza de que pueda superar este socialismo que hace 30 años que viene gobernando Rosario, que hace ya mucho tiempo que está gobernando la provincia y que no resuelve el sueño de los santafesinos, ¿no? El sueño de ser una provincia económicamente próspera, pero a la vez socialmente justa y políticamente federal. Mencionabas a Rosario recién y aquí está Miatello. ¿Qué puede decir desde esta campaña en Rosario? Bueno, con los ejes que mencionaba Cachi recién, creo que es la única lista dentro de Juntos que estamos haciendo una campaña propositiva. Más allá de la descripción de los problemas, apostamos a proponer soluciones. Y en ese sentido, una muy buena recepción por parte de la gente, a pesar de la situación, y tratando de, en el caso particular de Rosario, de abocarnos mucho al tema de la seguridad. La verdad que es una ciudad que, bueno, estamos cerca, ustedes la conocen. La semana pasada, el viernes, tuvimos 4 muertos en un solo día, y un ministro que describe la situación, que se preocupa para ver cómo presenta a la prensa supuestos resultados de investigación y no en resolver los problemas. De modo que preocupados en eso, pero también ocupados en resolverlo. Andrés Mancuello, referente local, ¿cómo viviste esta campaña junto a Cachi, con Osvaldo? Contame tu experiencia en esta gran campaña que hicieron. Bueno, la verdad, buenas tardes, buenos días a todos. Y la verdad que muy contento y con mucho trabajo, porque Cachi te hace trabajar hasta el último minuto. La verdad que estamos trabajando en conjunto en todos los proyectos que Cachi ha hablado recién y nos ha dado la posibilidad y la fortaleza de poder en estos últimos días darle lo que quiere la gente, que está buscando proyectos que sean tangibles. Y bueno, también en lo que es el plan Primeros Pasos, son temas que estamos hablando en el territorio con todos los sectores de los barrios y la verdad que tiene una recepción bárbara. Así que bien, la verdad. A cada vecino de San Lorenzo y de la región venimos a decirle que este justicialismo aprendió, que este justicialismo hoy tiene propuesta, que este justicialismo va a ir unido y que nos dé la oportunidad, porque de verdad que juntos podemos. Juntos el justicialismo, los sectores independientes, los desarrollistas, los demócratas cristianos y los vecinos y vecinas de la provincia, vamos a recuperar no solo el gobierno, sino a la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias.